Bueno, aquí tenemos a los tres componentes del equipo IMR Motomax, que han sido primero, segundo y tercero en la segunda prueba de resistencia del campeonato de Canarias de Velocidad Motobose 2013. Raúl, felicidades, ¿qué tal la carrera? La carrera ha sido muy dura, hay que aguantar todo el ritmo de la carrera, todas las vueltas haciendo el mismo tiempo, pero aguantamos. ¿Y el paso por Bose es rápido? Un poco lento, pero lo tenemos todo preparado, tardamos un poquito en el limpiar gasolina, pero salió bien. Gracias a Dios no hubo ningún percance, todo fue perfecto, ayuda de los familiares, amigos, todo fue genial. Muy bien, José, tú te has visto envuelto en varias polémicas en la carrera. Sí, la verdad que, hombre, sobre todo en este tipo de carrera encuentras mucho doblado, bastante tiempo en pista. Vale, y luego una de las luchas que tuve una vez, alcancé grupo después de la caída, fue la para poder alcanzar a Giovanni Pereira y a Nicolás, que iban en ese momento luchando entre ellos. Me he encontrado arriba en la curva final de recta con Giovanni. Catalán, y hemos recuperado, bueno, ayer habíamos recuperado la tercera plaza, ya nada, para coger la segunda fue simplemente la asistencia más rápida por parte de la mía del equipo, de la del compañero en coche, entonces hicimos el cambio más rápido, el reportaje más rápido y salimos antes. Giovanni, que estaba haciendo unas trazadas totalmente diferentes a vosotros con la moto que lleva él. Llevaba una moto de dos tiempos y tanto las trazadas como la respuesta del motor es diferente a la de él con la de los. Muy bien, ¿has desistido de ir a por tu hermano cuando te has comido el cono en la entrada a la recta de meta? No, pensaba era que el cono estuviera remayado, creo. Muy bien. Niclas, tercera posición, ¿no has podido luchar por más? No, ha sido muy difícil, muy difícil. Los compañeros de equipo se quedan pretendiendo salir. Un poco de echar gasolina, pero todo bien. Muy bien, pues felicidades al equipo IMR Motomax y nada, a luchar por la próxima. Gracias.